La mejor manera de conocer un lugar es caminando, recorrer sus calles, buscar esos puntos que pueden no ser tan turísticos. Y así lo hicimos en París, caminamos mucho y conocimos muchos lugares muy bonitos. La Torre Eiffel, una buena estampa de París. Este puente es uno de los más largos de la ciudad. Tiene 32 farolas de bronce, como las estamos viendo aquí, que están situadas en la barandilla y que ayudan a iluminar el puente. En los extremos hay cuatro columnas que en su cumbre tienen estatuas de Pegasos de bronce dorado que se encuentran de pie sobre sus dos patas traseras y que simbolizan cada una el éxito, las artes, la ciencia y así como el comercio y la industria. La verdad, llaman mucho la atención estas figuras doradas. En 1999, este puente fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y une, si sigue uno caminando, une a la explanada de los inválidos. Ahí al fondo se puede ver la cúpula. Era un día un poco, como un poco de bruma, pero igual se pudo disfrutar. Está ricamente adornado todo el puente y aquí uno de los detalles. Para visitar este lugar que están viendo, tuvimos que madrugar un poco y tomar un camión para poder llegar a tiempo. Es un lugar muy emblemático que recibe miles de visitantes, pero quizá este no sea el ángulo más fotografiado. Ahorita que pasemos por el pasillo, vamos a llegar al punto de referencia. Y aquí está la icónica pirámide de cristal. Estamos por entrar al Museo del Louvre. Qué frío. Hoy madrugamos. Estamos en el Museo del Louvre y somos la primera hora de entrada, así es que no hay tanta gente. Los boletos de ingreso los compramos online con mucha anticipación y pudimos escoger la hora de entrar. Escogimos la primera hora a las 9 de la mañana, que es cuando abre el museo, y así evitamos las largas filas.
Ya en el ingreso, nos dirigimos a buscar la sala, la primera que queríamos visitar. Vamos directo a ver la Mona Lisa, antes de que se le llene más la fila de admiradores. Uf. Ir a visitar primero la Mona Lisa fue la mejor decisión que tomamos. Se encuentra en el ala conocida como Denón y hacia allá nos dirigimos. Fue el trayecto que hicimos, que ya vieron ustedes, y pues realmente había muy poca gente. Llegamos hasta el frente y pudimos estar el tiempo que quisimos, tomarnos fotos, hacer videos sin ninguna presión. Entonces, pues es la recomendación. Cuando vayan al museo, lleguen temprano y vayan a visitar primero a la Gioconda. Y así, así se vive la euforia de la Mona Lisa. Esto es temprano, son las 9:30 y pues la cola es muy sencilla, digámoslo así. Ya estuve yo hasta adelante, lo que logré, logré. Bueno, después de visitar la Mona Lisa, seguimos con nuestro camino y el siguiente punto a visitar era la Venus de Milo. Tuvimos que recorrer una buena parte del museo. Nos perdimos un momentito, aunque traemos mapa, porque es otra de las esculturas que recibe muchos visitantes. Y aquí estamos.
así, después de algunas horas, volvimos al lobby, digamos, por donde entramos. Ya había mucha más gente y estaba por terminar nuestra visita al Museo del Louvre. Pasamos a la tienda de souvenirs por el consabido imán y buscamos la salida para continuar con nuestro recorrido por París. Ahora vamos, estamos en la línea 1 del metro. Vamos a tomar el metro para ir hasta nuestro siguiente destino. Es la primera vez que lo usamos ahora. Vamos a ver qué tal. Para eso tenemos una tarjeta que compramos cuando llegamos aquí a París. Sí funciona. Esta tarjeta, que se llama la Navigo Pass, es una tarjeta semanal para usar el transporte, cualquier transporte. El metro, los camiones, nos sirvió para el transporte que tomamos del aeropuerto a la ciudad y se pagó una cuota fija. Aquí les voy a poner cuánto. Y sirve de lunes a domingo. Entonces, el único inconveniente es que se tiene que traer una fotografía para que hagan la tarjeta. Y ya después solo se hacen recargas a la tarjeta. Entonces nosotros la hemos usado principalmente en los camiones. Es la primera vez que vamos a cambiar de transporte. Yo se la recomiendo, nosotros se la recomendamos. En lugar de estar checando cuánto cuesta el boleto según la distancia y llegando a cada estación comprar uno, pues esta les da uso durante una semana. Aquí ya estamos en otra estación porque tuvimos que transbordar para poder llegar al siguiente destino. Este es un poquito de la estación. Y aquí ya esperando el metro que allá viene a lo lejos. Cada estación, al menos de las que usamos, tiene una decoración diferente. Y aquí estamos llegando al centro Pompidou. Un lugar para ver más arte. Este es arte mucho más moderno. Llama la atención el diseño arquitectónico de este edificio. Este es el área de lockers, que es gratuita. Y se tiene que usar para guardar las mochilas porque no se puede ingresar al área de exhibición con mochilas. Y aquí ya nos dirigimos a tomar las escaleras para buscar los cuadros que queríamos ver. Bueno, no teníamos ninguno definido, era ver qué nos íbamos a encontrar. Como en muchos edificios de París, nos encontramos con un mirador y aquí estamos viendo las escaleras por las que subimos. Es como un túnel de puras escaleras y una gran vista de la ciudad. Esa tarde ya estaba nublada, aunque por suerte no llovió. Este es Sacré-Cœur, la Basílica del Sagrado Corazón. Eran las últimas horas en París
Y nos faltaba por visitar uno de los monumentos emblemáticos de la ciudad. Y hacia allá nos dirigíamos nuevamente en el camión. También eran las últimas horas de nuestra tarjeta, porque el lunes ya se tenía que hacer una recarga. Y entonces llegamos al Arco del Triunfo. Pasamos por el subterráneo para llegar a lo que es el arco, a la explanada del arco, y por suerte ese día era el primer domingo del mes, donde las entradas a muchos edificios y museos es gratuita. Y este fue el caso, no tuvimos que pagar para llegar a la cima del Arco del Triunfo, utilizamos el elevador. Y aquí llegamos directamente sin subir tantas escaleras. Los Campos Elíseos, famosísimos. Ya ves que ahí hay policía. Pero y aquí estamos. Hemos visto los Campos Elíseos, pues los principales monumentos en los que ya estuvimos. Entonces, pues, y es gratis hoy, primer domingo del mes. Así es que cerramos París de una gran manera. Y para terminar el día, pues una caminata por los Campos Elíseos para ver aparadores y las decoraciones. Hubiéramos querido seguir recorriendo otros puntos, pero pues ya estábamos muy cansados y había que prepararnos porque al día siguiente teníamos un viaje. Espero que les haya gustado este video sobre París. Hemos paseado mucho, caminado mucho y conocido muchos lugares muy interesantes. Así se cumplió la promesa que me hizo Alfonso hace muchos años de venir a París y ya estamos aquí. Nos vemos para la próxima. ¡Adiós!